Bueno, lo primero que tenemos que decir de los presupuestos de la Consejería de Agricultura es que se van a aprobar en el mes de julio. Si contamos el periodo de vacaciones y contamos que en octubre, noviembre van a presentar los del 2013, son unos presupuestos que no tienen periodo de ejecución y que sirven o proponen que sirvan para pagar lo que han ejecutado en años anteriores o incluso este año. Pero desde luego son una base muy mala para la situación económica que vive la agricultura y la ganadería. La bajada de la Junta de Castilla y León es de un 3,24% en el total del presupuesto. Sin embargo, la bajada en el presupuesto agrícola es de un 18%. Si esto ya es un dato muy grave, es que hay que distinguir entre el presupuesto de agricultura aquello que se gasta en lo que es la propia infraestructura de la consejería. Puede ser inmuebles, puede ser los pagos de las nóminas de los funcionarios, de los altos cargos, el sueldo de la propia consejera y verdaderamente lo que va a la inversión y a las ayudas al sector agrícola y ganadero. Estas partidas, en muchos de los casos, han bajado un 60, un 70%. Si nos alargamos un poco más en el tiempo, desde el 2009 hasta el 2012, el presupuesto global de agricultura ha bajado un 27% y, sin embargo, el que va a los agricultores ha bajado un 50%. En este año son graves partidas tan importantes para el sector agrario como el de la remolacha. Hemos pasado de tener una ayuda de 9 millones de euros a tener cero. ¿Qué va a pasar con las 30.000 hectáreas de remolacha que se siembra? Los 5.000 agricultores que se dedican a este cultivo, las 4 fábricas que moldurán este sector. Si ya era un precio muy justo para los costes de producción que el cultivo tiene, si le rebajamos 3 o 4 euros, puede ser que desaparezca el cultivo. Grave es la partida de seguros agrarios y ganaderos, 16 millones el año pasado, este año cero. ¿Cómo puede ser que la Junta de Castilla y León, una práctica habitual, la mejor medida para asegurar unas rentabilidades en las explotaciones agrícolas y ganaderas, la quite la ayuda? Somos la única comunidad autónoma que suprime esta ayuda. Podemos acabar suprimiendo lo que son los seguros en Castilla y León, con lo que ello implica, y en un año malo de cosecha como este que tenemos. Si hablamos de cámaras agrarias, hemos pasado de tener 2,5 millones de presupuesto a tener 700.000 euros. No da ni para pagar a los trabajadores que tenemos. 8 millones de euros teníamos en plan de pensiones, 0 euros este año. Una medida muy positiva para aquellos que se jubilaban y para además incorporar jóvenes. En definitiva, no puede ser peor este presupuesto, no puede ser más desastroso y desde luego no nos vale la propuesta. Cuando habla el presidente Herrera de que este sector es estratégico, que es primordial, lo queremos verdaderamente con hechos, no con palabras. Porque el hecho que haya presentado este presupuesto, que haya eliminado las ayudas que verdaderamente van al sector, condena al sector agrario a la precariedad, a una situación dramática económica y especialmente al sector ganadero. Son situaciones incomprensibles para una comunidad como Castilla y León, que más del 10% de su Producto Interior Bruto le crea la agricultura y la ganadería. En definitiva, Herrera ha preferido paro, pobreza y disminución del sector agrícola y ganadero a tener empleo, riqueza y Producto Interior Bruto en los agricultores y ganaderos y especialmente en los jóvenes.